Hello, hello. Hello. Hey guys, how are you today? ¿Qué tal, cómo estamos? Very good. Fine. Very good. I think. Good. Awesome. I'm happy to hear that. Me alegra escucharlos. Thanks. Perfect, thank you guys. You're welcome. I would like to know if before we start the class, if you have any questions with the platform, with any knowledge check or any other section. No sé si tienen alguna pregunta con la plataforma antes de que comencemos. Hoy lo que vamos a hacer, como les mencioné ayer, vamos a resolver el examen de medio curso. Pero tenemos el tiempo suficiente también por si tienen alguna duda, repasar alguna otra sección o alguna de las tareas que hay en la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta con una de las secciones? I think after resolving the test, maybe we can practice the next sections, I guess, or the previous sections, I don't know. Of course, yes, we can do that. Más o menos unos 30 minutos, a lo mucho nos vamos a tardar en resolver el examen. So I don't know if you would like to head on first with the exam and then we can practice. Hacemos primero el examen y luego practicamos. Y luego vemos las preguntas. Okay, sounds great. All right then. In that case, let's go ahead and start with them with the exam. Solo les voy a compartir la pantalla. Denme un minutito. Quiero ver. Compartir pantalla y compartir sonido. Awesome. Can you look at my screen, guys? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Perfect. Yes, teacher. Awesome. Gracias. All yes, right. Teacher. Perfect, then thank you very much. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a escuchar el audio de la sección A para luego ir respondiendo de una vez como cuál sería, por ejemplo, acá la pronunciación, cómo se deletraría, perdón, el nombre de la persona y así, and so on and so forth, right? Me dicen si pueden escuchar el audio. ¿Sí, dime? Una pregunta. Antes de que empiece con el audio, quisiera saber cómo se dice la expresión, usted tiene muchas ventanas en la computadora o pestañas, ¿cómo se diría eso? Se diría, you have a lot of tabs open. Lo voy a poner en el chat. Tabs en inglés, la palabra tabs, cuando hablamos de navegadores, significa ventanas. Pero también tabs, personas que le dicen a eso, por ejemplo, la cuenta de los restaurantes. Así que depende del contexto, así significa tabs. Pastillas también le dicen. Yes. Entonces, usted me quisiera decir, tienes un montón de ventanas abiertas, me tendría que decir, you have a lot of tabs open. Y sí, es cierto. Tengo un montón de ventanas abiertas. Puse ahí en el chat. No sé si lo pueden ver. Esta es una de las palabras, por cierto, que tiene un montón de significados. Y el significado, nosotros vamos a saber cuál es su significado dependiendo del contexto. En este caso, como estamos hablando de navegadores, nos referimos a las ventanas del navegador. Si estuviéramos hablando de un restaurante, nos estamos refiriendo a la cuenta, ¿verdad? Y si estamos hablando de medicina, nos estamos refiriendo a las pastillas. ¿Ok?
O sea, si dice en un restaurante, can you give me the tab, please? That's correct. Ahí le está pidiendo la cuenta. Y hay gente que como no sabe qué es eso, le dice, can you give me the check? Como la cuenta. Las dos son correctas. Ah, ok. Check, C-H-E-S-K. Correcto, check. No solo es cheque, porque también significa cheque de dinero, pero también significa cuenta. Dos. O de verificación. También se me olvidó poner eso. Check de verificación. Tania, lo que vamos a ver ahorita es el examen de medio curso. Es lo que vamos a completar. Es el midterm test. Midterm test. Que, por cierto, antes de que continuemos resolviendo el examen, les quería mencionar que hice mención esto también en la clase pasada, que para poder contar, digamos, con uno de los requisitos para poder pasar al siguiente curso es de que, aparte de que logren el 80% de la plataforma, el examen de medio curso y el examen final tienen que estar completados o tienen que ser resueltos. Porque comentarles de que solo el examen final les da el 40% a toda la plataforma y el examen de medio curso les da el 30%. Ya solo con esos dos exámenes alcanzan el 70% de toda la plataforma. Ya solo les haría falta un 10%. Así que invitarlos a que completen los dos exámenes junto con toda la información de la plataforma. Si ustedes llegan al 80%, perdón, ustedes pueden seguir completándolo, pueden regresarse, repasar lecciones y todo. ¿De acuerdo? Ok. Ok, gracias. Ya les iba a decir, voy a tomar su silencio como un sí. All right, guys. Vamos entonces a completar el examen. Solo dije, déjenme saber si se escucha. ¿Qué? Pero si lo acabo de escuchar en otra clase, espérenme. No lo voy a descargar. Vamos a ver, me tiene que dejar. Lo siento, creo que está muy fuerte. Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Yes. Awesome. Yes. Entonces, vamos a escucharlo, vamos a ir poniendo la pausa para contestar pregunta por pregunta. Pregunta. ¿Perdón? Teacher, perdón, entré tarde a la clase. No se preocupe. ¿En qué sección vamos a ver esta parte? Perdón, después de 3.0. Sí, esta es después de la sección 3. Si lo quisiéramos. Podemos adelantar, acá, ¿verdad? Claro, definitivamente. Esto es solo para mostrarles cómo tendría que quedar el examen. Este es el midterm test, que está exactamente después de cuando termina toda la información de la sección 3. Uh-huh. Ok, ok. Pero si usted va más adelantado, mucho que mejor. No, al contrario. No se preocupe. Pero igual, acá con esto nos vamos a apoyar para cuando usted ya llegue a esa parte y hay alguna pregunta, se pueda apoyar con el video para que vea cómo tendría que quedar el examen. Ok, thank you. You're welcome. All right, let's go ahead and listen to the audio. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Perfect. So what will be the answer from number one? ¿Cuál sería la respuesta de la número uno? Option. La segunda. Perfect. Because his name is Zachary. Exacto. Y ambos nombres existen, pero ahí depende cómo las personas los han asentado. En este caso, his name is Z-A-C-H-A-R-Y.
Perfect. Let's go with number two. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Perfect. Opción uno. What will be the answer? This one? Opción tres. Opción tres. Opción tres. Es la tres. Opción tres. All right. ¿Quién vota por la tres para hacerlo democráticamente? Yo. Ay, no puedo contar. Levantamos la mano, teacher. Sí, pero levántelo en el Zoom porque no le puedo ver las manitas así. Vamos a ver. Quiero ver. Una, dos. It will be one, two, three, four. Only four people for number three. Solo cuatro personas para el tres. Ah, vaya, cinco. Ay, se arrepintió alguien. Ah, no, dos aplaudieron. Van seis. Chivo. Cinco, seis, siete. All right, seven people. Eight people. All right, ocho personas para el tres. Bajen la manita. ¿Cuántas personas para el número uno? Mi mano se quedó pegada, teacher. Vaya, yo le ayudo, pero... Glenda también estaba en el 3, le voy a dar la manita. Two people. All right. Bye. ¿Cómo es una democracia? Ah, Gustavo 3. Vamos a escoger el 3. Le vamos a dar submit. Ay, no me deja darle submit. Bueno, hasta después nos vamos a dar cuenta si estamos bien o estamos mal. Y si no, nos vamos a arrepentir y le ponemos el 1. All right, let's go with number 3. Night. Ya no se escuchó. Yeah. All right. Right. It got stuck. Se quedó trabado, dicen. Y sí, eso pasó. Por aquí. 558871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Yeah. Four. Oh, no. Se me fue. All right, number three. What's in his bag? ¿Qué hay en su bolso? Cámara. La tercera. Cámara. Cámara. Perfect. Yes, that's correct. The camera is in the bag. Lo que está en el escritorio es el CD player. All right? So what number four? Oh, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Perfect. So what is a man's wallet? Under his desk. Number one. Number one, that's correct. Vamos a ver. Awesome then. So, así les tendría que quedar. His first name is Zachary, Z-A-C-H-A-R-Y. Number two, Sue's phone number is number three, 718-555-8871. And number three, the camera is in his bag. Number four, the man's wallet is under his desk. Do you have any questions with this section, guys? Con la sección A. Veo aquí está la manita levantada de Rogelio y Silvia. O no sé si quedó de la votación anterior. Perdón, quedó de la votación anterior. No se preocupen, no hay problema. Perfect. ¿Alguna pregunta, guys? No. No? All right.
¿Les gustaría practicar la pronunciación o continuamos con la sección B? Practice. Pronunciación. Bueno, sí. Perfect then. So, repeat after me. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a decir la pregunta y luego vamos a decir la respuesta. ¿Ok? So, repeat after me. His first name is? His first name is? Z-A-C-H? Z-A-C-H? A-R-Y. 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 Perfect. Sue's phone number is? Sue's phone number is? Perfect. Y luego vamos a ir de tres en tres y cuatro. So, repeat. 718. 7 1 8 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 7 1 8 8 8 7 1 7 1 7 1 Esta la vamos a hacer completa. The camera is in his bag. The camera is in his bag. Perfect. Y esta también la vamos a hacer completa. The man's wallet is under his desk. The man's wallet is under his desk. Perfect, then. Thank you very much, guys. En ese caso, vamos a continuar con la letra B. Cool. And letter B says, complete the conversation. We need to complete the conversation with the possessives, my, your, his, or, and her. Okay? So, si la oración dice, Tony, this is my friend. Y estoy hablando de ella, ¿cuál sería el posesivo de ella? Her. Perfect. En este caso, entonces, quedaría la oración. ¿Cómo quedaría la oración? Jocelyn, dígame. ¿Cómo se diría toda la oración? ¿Ah? Her name is Jennifer Miller. Perfecto. Vamos con la número dos. Si quiero decir que Jennifer está en nuestra clase, ¿cuál es el posesivo de nuestro? Or. Oh. Perfect. Perfect. Jennifer is in our English class, right? Let's go with number three. Si estoy preguntándole, le estoy preguntando de nuevo, ¿cuál es su apellido? ¿Cuál sería ese posesivo? Your. Perfect. Perfect. And that's correct. So, let's go ahead and repeat after me. Tony, this is my friend. Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Her name is Jennifer Miller. Perfect. Jennifer is in our English class. Jennifer is in our English class. Perfect. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Awesome. Thank you very much. So, do you have any questions with this section? ¿Alguna pregunta con esta sección? No. ¿Cuál sección es? Perdón. Dime. ¿Cuál sección es? Esta es la B del midterm test, del examen de medio curso. Es la sección B. ¿Sería siempre en el 3? Siempre en el examen de medio curso. Este es el examen de medio curso, el que está después de la sección 3. Este que está acá, se lo voy a enseñar. Tenemos 5 secciones y en la sección 3 se ha incluido de una vez el examen de medio curso, que es el midterm exam. Luego que usted termina todo de la sección 3, le aparecería de una vez el midterm. Ok, sí. Uh-huh. Ok, sí. Bueno, en este caso vamos a seguir con la letra C. This says, complete the conversation. We need to fill in the blanks with the correct form of the verb to be. Con la forma correcta del verbo ser o estar.
Awesome. Ahora, si estoy hablando del pronombre you, ¿cuál es el verbo to be de you? Are. Perfect. Entonces sería, excuse me, are you Miss Brown? Y si me están preguntando a mí directamente, el primera persona de yo, ¿cuál es el inglés? I am. En este caso es I'm not. No es it's not. Porque yo no, el pronombre que yo estoy usando para mi persona es I am or am, ¿verdad? No, I'm not. Exacto. Creo que no les aceptaría la que no es contracción. Déjenme revisar. Oh, sí les acepta. Bueno, pues sería con, with the contraction or without the contraction. It's up to you. Ustedes deciden cuál de las dos quieren ocupar. Si yo le digo, ella está por allá, ¿cuál es el verbo to be y el pronombre de ella? Tercera persona en inglés. She's. Perfect. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, si yo les digo es un gusto conocerte, ¿cuál es el pronombre que se utiliza? It's. That's correct. It's nice to meet you, right? Nice to meet you too. So, repeat after me. Excuse me, are you Miss Brown? Brown. Perfect. Brown. Ajá, como el brownie. Yes. Y la respuesta es no, I'm not. No, I'm not. O no, I am not. Ahí ustedes escogen cuál de las dos. Vamos con la siguiente. No, I'm not. She's over there. My name is Nicole Parker. She's over there. My name is Nicole Parker. Perfect. Thank you. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Perfect. So, do you have any questions with this section? ¿Alguna pregunta con esta sección? No. Teacher, no. No. Okay, then. In that case, let's continue. Teacher. Dime. Hola, teacher. Sí, yo tengo problemas en la sección la 3.4, que no me acepta algunas. Respuestas y según las que usted había mandado. Pues voy a anotarlo para cuando terminemos de solucionar el examen, nos vayamos al 3.4 y veamos qué pasa. Yo también. Ok, de acuerdo. ¿Siempre en las 3.4? Yo también. ¿Siempre en las 3.4 o en otra? Sí, no, siempre las 3.4, las mismas, no me las afecta. Vaya, vamos a ver eso entonces. Solo terminamos el examen, ya lo anoté porque si no se me va a olvidar. Y lo vemos después que solucionemos el examen, ¿ok? Ya un ratito terminamos. ¿Saben qué les quería explicar? Que no les había explicado. Creo que ustedes ya lo saben, así que creo que esto va a ser solo un repaso. El Mr. Ahí. Porque escribe mayúscula. Mr. Señor. Creo que tengo ahí. Miss. Es como que digamos. Señorita. Mrs. Como que digamos. Señora. So. Hay personas que son un poquito delicadas, mujeres, los hombres es el mismo, estén casados o no estén casados. Mister, right? Right? So, señor, it's the same for any man, right? Es el mismo para cualquier hombre. Pero para las mujeres cambia, igual que en español. Están las señoritas y están las señoras. Para decirle a alguien señorita, you say miss. Pero si quieren decir a una señora que está casada, sobre todo es para las personas casadas en inglés.
En este sentido, las mujeres son un poquito delicadas en Estados Unidos, ya que si no están casadas, no les gusta que uno se refiera a ellas como Mrs., como señora, aunque la edad sea de una señora adulta mayor, ¿verdad? Así que siempre hay personas que prefieren que se les dirija a ella como Miss, para que tengamos esto en cuenta. Creo que esto ya lo sabían, ajá, but es bueno repasar, ¿verdad? So, please keep that in mind, Mr., señor, Miss, señorita, Mrs., señora, all right? Vamos entonces a continuar with the letter D. Oh, we got the letter D. We need to check the correct response. Voy a decir yo la pregunta y ustedes me dirían cómo se respondería a esa oración. So, if I will tell you, si yo les dijera, goodbye, have a nice day, ¿cómo responderían? How would you answer? Thanks, you too. Thanks, you too. Perfect, thank you. Si yo les dijera, if I will tell you, see you later, how would you respond? How would you answer? Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. Perfect. Okay, bye bye. And if I will tell you, hi, how are you? How would you answer? Not bad, thanks. Perfect. And if I say, good evening, Beth, digamos que se llaman Beth, ustedes, ¿cómo me responderían? Hello. How are you, Mr. Smith? Perfect, that's correct. Se dice así por lo que vimos, ¿verdad? Good evening es de saludo. Entonces me está saludando esa persona. Y está correcto. Perfecto. ¿Quisieran practicar la pronunciación de las oraciones? Yes. All right, then. Vamos a decir oración por oración. Primero la pregunta y luego la respuesta. So repeat after me. Goodbye. Have a nice day. Goodbye. Have a nice day. Perfect. Thanks. You too. Thanks. You too. Thanks. You too. Perfect. See you later. See you later. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, perfect. Hi, how are you? Hi, how are you? How are you? Perfect. Not bad, thanks. Not bad, thanks. Perfect. Good evening, Beth. Good evening, Beth. Evening. Good evening. Good evening. Good evening. Digamos, no se dice evening, se dice evening. Como que, esta N existiera. Evening. Ahí está. Evening. Good evening. Good evening. Ahí está. Good evening. Good evening. Ajá. Digamos que esta N no existe. Aunque esté ahí. Pero no se pronuncia. Es como mucha muda. Ajá, es como una letra muda. Así como la S en isla, no se dice Iceland, se dice island. La S está muda, digamos. All right, vamos a practicar esta. Hello, how are you, Mr. Smith? Hello, how are you, Mr. Smith? Perfect, then. Thank you. Do you have any questions with section D? ¿Alguna pregunta con esta sección? No. Oh. Awesome, then. Entonces vamos a continuar A, B, C, D, E a la E. Perfect. Now, what we need to do here is just complete the questions and answer them correctly, right? Solo tenemos que completar las preguntas y contestarlas. Ahora, si yo digo what are, y yo sé que are es para plural, ¿cuál tendría que escoger? This. That's correct. This. Ahora, siempre respondiendo a esta pregunta, que es plural, earrings, ¿cuál escogería? They are. That's correct. Ahora, your sunglasses. En este caso, sunglasses se toma como plural. So, which one I should I choose?
¿Cuál debería describir? Perfect. Are these. Are these your sunglasses? Correct. Y siempre respondiendo a esa pregunta. Si yo les digo, no, no son mis gafas. Siempre en plural, ¿cuál sería? No, they're not. Perfect. No, they're not. That's correct. Is a notebook? Notebook, yo sé que es singular, entonces ¿cuál tendría que escoger? This. That's correct. Is this a notebook? Y yo sí le respondo acá, no, it isn't. It's, si comienza con... Perfecto, me quitaron la palabra de la boca. Exacto. Si comienza con vocal, es an. Si comienza con consonante, es a. ¿Verdad? En este caso, como comienza con vocal, es an. Y sería no, it isn't. It's an address book. Perfect. Vamos a practicar entonces cómo quedarían. Lo diríamos de un solo como es la respuesta. Correcto. All right. So repeat after me. What are these? What are these? Perfect. They are earrings. They are earrings. Perfect. Perfect. Are these your sunglasses? Are these your sunglasses? No, they are not. No, they are not. They are not. They are. Uh-huh. Is this a notebook? Is this a notebook? Not, it isn't. Oh. No. Sería no, sin la T, por cierto. No, it isn't. It's an address book. An answer. An address book. Miss, ¿me lo puedo poner otra vez que me perdí? ¿En cuál? ¿Me regreso? Entonces, vamos a practicarles. Tenemos tiempo todavía. So, vamos a repetirles entonces una vez más. What are these? What are these? Their earrings. Vamos con la número dos. Are these your sunglasses? Are these your sunglasses? Mm-hmm. No, they are not. No, they are not. Perfect. Let's go with number three. Is this a notebook? No, it isn't. It's an address book. It's an address book. Yes. Mm-hmm. That's correct. So that's how you should have it. Así les tendría que quedar la sección E del examen. ¿Tienen alguna pregunta? No. So any questions with this one? No. All right then. Entonces, con Brigitte, dígame. Teacher. Si en un dado caso se me va la señal, porque ahorita está cayendo una tormenta, pero terriblemente fuerte, así que cualquier cosa me disculpa. Ah, no, no tenga pena. De igual manera, como la clase se sube a YouTube, usted también puede revisar, esperemos que no se corte, pero si pasa, puede revisar cómo quedarían las demás respuestas del examen. Thanks. You're welcome, Bridget. All right, in that case, let's go with section F. Vamos con la F. En este caso, tenemos que ver la imagen para poder seleccionar la respuesta correcta. So, we need to look at the picture and complete the conversation, right? Let's go with number one. This person is asking, what are the keys? ¿A dónde están las llaves? Tenemos varias opciones. ¿Se recuerdan ayer que hablábamos de cuando estaban encima de una superficie tocándose? ¿Cuál sería entonces acá? Oh. What are the keys? Perfect. Oh. They're on the briefcase. Awesome. Let's go with number two. It says, is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's, ¿está dónde? Está a la par. Perfecto. Next to.
next to. No, it's not. It's next to the briefcase. Let's go with number three. What is the newspaper? ¿A dónde está el diario? Es este el diario. What is the newspaper? Under. Perfect. Under. It's under the briefcase. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿a dónde están los libros? Están enfrente del CD player, right? In front of. Perfecto. Entonces, quedarían así las respuestas. So, let's go ahead and practice the pronunciation. Vamos a ir practicando pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Okay? Okay. Okay. All right. So, repeat after me. What are the keys? What are the keys? They are on the briefcase. They are on the briefcase. Awesome. Is the CD player behind the briefcase? Is the CD player behind the briefcase? Briefcase. Perfecto, así. Ahí como que la E también es muda, ¿verdad? Briefcase. Sí, 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 correcto. Acá la E también es muda. Entonces solo sería briefcase. Briefcase. That's correct. Y la respuesta es, no, it's not. It's next to the briefcase. No, it's next to the briefcase. Perfect. Let's go with number three. What is the newspaper? Where is the newspaper? It's under the briefcase. It's under the briefcase. Yes, briefcase. Let's go with number four. Are the books in front of the CD player? Are the books in front of the CD player? Yes, they are. Yes, they are. Perfect. Yes, they are. So, do you have any questions with this part? Con la sección F? No. No? All right, then. No. Oh, mandaron un chat. I finished this part. Perfect. Thank you, Rodolfo. Let's go with section G. Section G says that we need to complete the conversations. And of course, we need to write the correct answer, right? So let's go with conversation number one. En esta conversación, las personas están preguntando de dónde son, ¿verdad? Le dice la persona, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Está preguntando si ellos son de Japón. Yes. ¿Cuál sería el verbo to be? Are. Awesome. Oh, ¿cuál es el verbo to be the you? Are. Perfect. Are you from Tokyo? Y le dice, en plural, no, nosotros no somos de ahí. ¿Cuál es el nosotros en inglés? We are. Perfect. Y siempre acá con nosotros. We are. Se me olvida que no les tengo que dar la respuesta. But that would be, right? We are. Porque siempre es plural. Siempre están hablando de ellos mismos. So, repeat after me. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Hiroshi. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Are you from Tokyo? No, we are not. No, we are not. We are from Kyoto. We are from Kyoto. Perfect, that's correct. Do you have any questions on this section? ¿Alguna pregunta con esta sección? No. Perfecto, entonces. All right. Si alguien les pregunta, ya me distraje. Q,
Kyoto era la capital antes de Japón y luego la mudaron para Tokio, por eso se parece el nombre. Kyoto, Tokio. Me da risa porque mi hija siempre dice, yo quiero que me lleven a Kyoto, a Kyoto, le digo, es Tokio. No, pero existe, está cerca de Tokio, por cierto, era la capital de Japón hace un montón de tiempo. Y ahora la capital es Tokio. Por eso la gente se confunde a veces y piensa que no existe Kyoto, pero sí existe. Es una prefectura, ellos le dicen prefectura, nosotros le decimos departamentos a los departamentos. Sorry, tengo un montón de información que no me sirve en la vida real, pero ahí está. All right, vamos con la última sección. Sería H, section H. We need to complete the conversation with WH questions by select. Perdón, mi perrito está quedando conmigo. Cuando llueve se pone todo loquito. All right, we need to complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. No hay problema, Rodolfo. Si está lloviendo, no se preocupe. All right. So, ya sabemos, tenemos que completar las conversaciones que nos preguntas WH. Diría aquí, look. Oh, he's a new student. Si se está refiriendo a una persona, ¿cuál sería la pregunta WH que tendríamos que escoger? What's? No, la otra. What's? Who's? La dijeron bien al principio. Who's that? Como que dice, look, who's that? ¿Quién es ese? Ajá. Le responden, oh, he's a new student. Es un nuevo estudiante. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? No, ahí. Continuemos entonces. Si yo lo estoy preguntando a alguien por el nombre y le respondo, I think his name is Tien Po. ¿Cuál sería la WH? Uh-huh. What's his name? What's his name? Perfect. What's his name? Tien Po. Y le pregunta que de dónde es. He's from China. ¿Cuál sería la WH para decir de dónde Where's es? He from? That's correct. Estaría correcto eso. Vamos a darle submit. Perfect. So, let's go ahead and repeat and practice the conversation. Vamos a hacer primero la letra A como la pregunta y luego la respuesta en la letra B. So, repeat after me. Look, who's that? Who's that? Who's that? Just give me a moment, guys. Dame un minuto. I'm sorry, guys. Okay, let's go again. Look, who's that? Look. Look, who's that? Look. Who's that? I stand. Perfect. Oh, he's a new student. Oh, he's a new student. What's his name? What's his name? What's his name? Perfect. I think his name is Tien Kuo. I think his name is Tien Kuo. Tien Kuo. Where is he from? Tien Kuo. Where's he from? Where is he from? He is from China. He's from China. China. Perfect then. So that's how you should do it. ¿Verdad? Así tendría que quedar la sección H del examen de medio curso. Do you have any questions with this section? ¿Alguna pregunta con esta sección? No. All right, then. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es revisar la sección 3.4, como me dijeron. Vamos a ver. All right. Ahora, this conversation, la 3.4, si se fijan, en la sección H sacaron parcialmente
esta conversación de acá es la conversación 1, que es la sección H del examen de medio curso. Ahora, tendría que quedarles así. Yo he visto que en algunas, por ejemplo, en algunas respuestas que algunas personas tienen mal, es que a veces hay doble espacio entre las respuestas. So, no sé cuál sería las respuestas que no les acepta. A Silvia, y no recuerdo quién más me mencionó que tienen problemas con esta sección. Yo le comenté anoche, pero ya lo solucioné. Ya me lo aceptó. Ah, vaya, perfecto, Eva, gracias. Gracias. Perdón, en mi caso es la conversación 2. En la B. No cheese, not cheese from the UK. UK. Sí, ahora, no sé si está poniendo un apóstrofe o una tilde, porque si se pone la tilde, ya van a ver. La tilde no la acepta. Miren, no acepta la tilde. Entonces sí, tendría que ser un apóstrofe, que es la rayita recta para abajo. Ya con eso se lo aceptaría. Creo que ¿cómo? No les acepta she is. Déjenme revisar. She is no lo acepta. Ah, she is no lo acepta. Tiene que pero, ser she's. ¿Cómo saco, bueno, al menos en esta máquina, cómo saco el apóstrofe? Perdón, la, sí, el apóstrofe. Sí, el apóstrofe. Ajá. Quiero ver si es, ¿en español es el teclado o es en inglés? En español. En español. Quiero ver. Sí, que mi teclado está en inglés. Déjeme sacar el teclado en español. Creo que lo tengo acá. Porque hay una combinación de letras. Ahorita sí, tiene que tener algún al. Sí. Algo, ¿verdad? Aquí está teclado en pantalla. Ah, vamos a cambiarlo al español. Quiero ver. Ah, vaya. Esta. Le voy a compartir toda mi pantalla para que vean. Quiero ver si sale. Y le puedo compartir la mía para que vea lo que tengo de respuesta. Vaya, solo les comparto. No sé si pueden ver mi teclado. El teclado que está en la pantalla. Sí, se mira. Más o menos así sería el teclado en español. Déjenme cerrar la ventana porque está lloviendo. Solo denme un minutito. No, ella va a compartir ahorita. Okay. Entonces, acá en la pantalla así tendría que salirles el teclado en físico. Si lo están haciendo desde una computadora. Ya les voy a avisar, ya les voy a decir cómo hacerlo desde el teléfono. Después del cero está para solo aprieta ese botoncito y le tendría que salir el apóstrofe. Ahorita le enseño cómo se vería. Aquí está el she's, ¿verdad? Lo voy a borrar, le aprieto este y ahí está el apóstrofe. Es después del cero, exactamente. No sé si ya le agarro. Porque sí, si ponemos tilde no se lo aceptaría. Sí, ya lo acepto. Gracias. Ya sabe. Entonces sería de revisar eso. Si están trabajando desde la computadora y es español el teclado, ahí está el apóstrofe. Ahora, si el teclado está en inglés, el apóstrofe le va a aparecer después de la L, está el punto y coma y luego está el apóstrofe. Si el teclado lo tiene en inglés. Ahora, del teléfono. Ahorita se los enseño. Voy a abrir el chat del grupo. Y no sé si se va a ver, pero por ejemplo, no sé. Más lejos, voy a quitar el fondo. Voy a quitar el fondo y les voy a enseñar. Creo que no se ve mi closet. Y si no, lo siento. Voy a tapar ahí. No hay problema. Vamos a ver. No. Vaya. No sé si ven mi tecladito. Yes. Sí. Entonces, yes. Siempre los teclados tienen una opción
para sacar todos los símbolos y todo eso. Entonces le damos a los símbolos y generalmente está a la par, no, no me enfoca. Ahí está, es este. Y ya no salió. Y así les tendría que salir el apóstrofe, ¿verdad? Siempre en los símbolos, si está en inglés. Ahora, el teclado también lo pueden cambiar de idioma. Por ejemplo, yo tengo el idioma inglés y el idioma español. Yo puedo hacerle así, lo puedo cambiar el idioma al teclado. Esto ya lo hacen desde la configuración del teléfono, lo tienen que hacer. So, si lo están haciendo en el teléfono, tiene que ser así. Tiene que, les recomendaría yo cambiarle el idioma al teclado para que puedan, este, perdón. Profe, es que en mi caso, excuse me, en mi caso, el teclado, el teléfono, yo no sé si era por la, el teléfono, pero está, aparece en inglés, yo le toco y aparece en español. Bien raro. O sea, sí, me tira en inglés. Por decirle, me tira el ejercicio en inglés, pero cuando yo le empiezo a dar como a dar con el teclado, ya me empieza a tirar todo en español. Y cuando vengo a ver, ya me he convertido todo en español. Y ahí dice done, dice enviar, vea. Ajá, ajá. Inglés, y acá después yo le aprieto down y aparece enviar. Ya. Ajá. Qué raro. Sí, ahí, ahí sí no sabría decirle qué, qué pasa. Sí, sí, bien raro, realmente. No, es bien extraño, sí, porque no le te, no, si usted le pone un idioma, no se le tiene que cambiar a menos que usted explícitamente haya puesto este... La traducción. La traducción, sí, sí, sí. No, no sé, no le toca. No se preocupe. Sí. Y entonces, no sé, ¿cuál de las otras preguntas tienen problemas? El, en la, ¿quiere ver? La 8, creo. En, la, en donde dice no, it's not. Es que hay varios que dicen no, it's not. Por ejemplo, está esta que es la B, que es de la conversación 2. Conversation 2 dice, es la 1, 2, 3, 4. En esta tengo problema en la she is. She is. En la conversación 2, puedo compartir la pantalla, decirle. She's, esta. Ahí, ahí. Y esa tengo como respuesta y no me la acepta. Y ya se aseguró que sea apóstrofe y no tilde. Ah, ajá, porque, porque si, si, si ponemos tilde... Yo he, como... puesto, yo he puesto la que está después de la P. Pero no sé si le, le aparece así, de ladito. Correcta. Poneme esta. Ah, porque si es de ladito es tilde. Y si es recta es apóstrofe. Porque si es la tilde no se la va a aceptar, ya va a ver. Ahorita he puesto la que es tilde y no me la acepta. Porque no es, no es apóstrofe. Entonces tengo que cambiarlo al, al palito que es recto, por decirlo así. Y ahí sí me la tendría que aceptar. No, she's not. Si gusta también, le puedo enviar. No sé si le sale bien que le envíe esto al WhatsApp para que usted solo lo copie y lo pegue. Puede hacerlo así también. Porque sí, si no ponemos apóstrofe, le va a decir que no la plataforma. Me avisa. Dina dice que no puede escuchar. Dina, ¿aún no nos puede escuchar? Bueno, si no nos escucha, no me va a responder. Le voy a preguntar por el chat. Hable. Ahorita estoy intentando con la que usted puso, la que está después del cero. Ah, ok. Ah, exacto. Si yo estaba poniendo la que está después de la P. Pensé que esa era el apóstrofe.
No, después de la P, si no me acuerdo mal, es tilde. Después del cero es el apóstrofe. En donde está el interrogante es el apóstrofe. Ahorita estoy intentando hacerlo con eso. Sí, me avisa entonces. Ese sería el apóstrofe. ¿De qué te va a servir si está de mala? No la regañe, dígale. Todos nos equivocamos. Si no, copia, sombrea el mensaje que manda el WhatsApp para que lo pueda copiar y pegar en la plataforma. También se puede hacer eso, por si no le acepta el apóstrofe. Hoy sí, eso era. Sí, entonces, me alegra. Sí, es que después de la P, la tilde, y después del cero es el apóstrofe. Fíjense que en ese caso es bien delicado el sistema, porque si ponemos un símbolo que no es, no nos va a aceptar, a pesar de que tengamos lo demás correcto. Justo acabar lo que, esas que llevan apóstrofe, esas eran las que me salían malas. Vaya, pues solo sería de corregir todos los apóstrofes, sustituir todas las tildes por apóstrofes y ya, ya quedaría bien. Ay, gracias. Ya saben, no hay problema. ¿Alguien más tiene problemas en esta sección? ¿No? ¿O en alguna otra sección aún tenemos tiempo para revisar? No, uno. No. ¿O sí? En la B. ¿En cuál? ¿En cuál B? ¿De cuál conversación? Dice una conversación de Mayu, Ayur, Ayers. Donde dice Matt. Matt. Es la segunda. Ah, la segunda conversación. Ay, me moví mucho. Sí. Aquí está, dice, is Laura, Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. B? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Esa. No, dice una B. Completa la conversación con posiciones de mí, tú, su, el nuestro o ellas. Pero ¿y será siempre de la sección 3.4? ¿O de qué sección es? Sí, la 3.4, 3.A. En el B. Es que lo que pasa es que hay un montón de Bs. Si se fija, hay varias Bs, entonces no sé cuál B sería. Primero está la listen en la conversación, vea. Listen. ¿Dónde está? Hi, far nice is Zacharys. Pero esa no está acá. Esa no es de aquí. Creo que esa es de... Vamos a ver si es de aquí. Y no es de acá. Mire hasta arriba de qué sección es. Sección 3 dice. Mide. Pero 3.4. El examen de medio curso, como que saca. El examen de medio curso. Ajá, el que acaba de hacer ahorita. Ahí aparece el nombre, saca. Ah, sí, sí. Ok. Vamos a ver entonces. Creo que es la primera. Ah, y después está la B. Vale, esa es. ¿Esta? Esa ya está completa. Sí. Su's phone number is 718-555-8871. 71, sí. Después está la B. Complete la conversación usando los posesivos my, your, his, or her. Sí, esta. Ajá. Esa, hey. Cabal. Vaya. Matt. Uh-huh. Tony is my friend, dice. Yo le pongo. Sí.
Her name is Jennifer. No, her. Porque no estamos hablando de usted, sino que de ella. Y el posesivo de ella es her. Ajá. Yes. Esta Jennifer sería siempre she. No, sería her. Porque aquí estamos ocupando los pronombres posesivos. Sería siempre her. Her, sí. Porque estamos hablando el nombre de ella. Entonces, el posesivo de ella en inglés es her. H-E-R. Y de ahí en el tercer nombre sería... Sería, quiero ver... You. En la número tres, sí, ya es your. Ajá, porque le está preguntando directamente a ella. ¿Me puedes repetir de nuevo su apellido? Y ella repite, it's Miller. Miller, ajá, sí. Ok, thank you. Teacher. You're welcome. Dígame. Yo tengo una pregunta, pero es en la sección 5, en 5.10, creo. Vale, ahorita revisémosla entonces. 5.10. Un momento. Aquí está. Dice, answer the questions about the pictures. Sí, ¿cuál sería esa pregunta? Sería en la tele para abajo, que no veo bien. Ah, vaya, perdón. Ahí, ahí en la 3, el número 3, que yo pongo, sube, creo que es, en Tom. Vamos a ver quién es. ¿Quién está designando Sue and Tom? That's correct. Vamos a ver. Yo pongo el nombre, ajá, acabado así como está, y me sale X. Vamos a ver si me sale aquí a mí. Ay, no me deja. Ah, quiero ver. Vaya, dice, who's sleeping? No, Victor is sleeping. What markers were? Voy a poner cualquier, aunque me equivoque. Y luego vamos a ver. Miren, y me salieron buenos varios. Sue and Tom are having... Wait. Entonces tiene que poner toda la oración. Ajá, eso está bien. Se la voy a poner aquí. Sue and Tom are having breakfast. Okay. Y tendría que ser toda la oración. No solo los nombres. Ajá. Ya con eso le tendría que dar la respuesta correcta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no, entonces. Bueno, guys, entonces así quedamos, así tendría que quedar el examen de medio curso. Yo más nochecito les estaría enviando el enlace. Please, yo sé que la otra semana, mañana tenemos clase, pero recordarles que a pesar de que no vamos a tener clases la otra semana, los invito a avanzar en la plataforma, porque es, si no se completa el 80%, no se van a poder inscribir al curso, al siguiente curso, aunque se mande la solicitud. All right. So thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow. Espero verlos el día de mañana. Take care and have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Guys, take care. Night. You're welcome. Good night, teacher. Good night, take care. Bye-bye, take care. Tengo una duda. You're welcome. Dígame. Fíjese que acabo de llenar el formulario de preinscripción, pero... No sé si tengo que enviar otra vez las capturas, así como la vez pasada, del formulario que llené, así en, ¿cómo se llama? ¿Como por confirmación? En PDF. Ajá, en PDF. ¿O tengo que solo llenar el de preinscripción online? Fíjese que ahí sí le quedó mal, hasta donde yo sé, una vez que envía el formulario ya está su cupo reservado. Solo lo que tendrían que hacer es revisar si tiene el 80% antes de comenzar a hacer la inscripción. Y si no, voy a preguntar porque hasta donde yo sé, solo eso tienen que hacer. No es necesario enviarlo todo. Quizás porque era la primera vez que me iba a inscribir, ¿verdad?
Correcto, ahí sí piden toda la información, DUI y no recuerdo qué otra cosa piden. Ajá. Ok. Entonces, ok, gracias. Entonces, ya sabe. Perdón, pero fíjense que a mí me pidieron igual DUI. ¿Que enviara todo? Todo de regreso. Por eso yo preguntaba ayer, porque primero es un formulario online, sí. Y el de INSAFOR. Sí. Ya tengo el de INSAFOR y hay en el online. Okay. Pero después me mandaban el WhatsApp que hay que mandar todo, incluso copia de DUINIT nuevamente. Vaya, tengo esa inquietud también. Vaya, voy a preguntar porque hasta donde yo recuerdo y espero no acordarme mal, solo es con eso y la solicitud. Pero sí, voy a preguntar y espero que me respondan hoy, si no me responderían esta mañana. Por cierto, los diplomas estaban saliendo con la fecha mala, pero ya lo arreglaron. Para cuando ya alcancen el diploma, les tendría que salir ya con la fecha correcta. Pero voy a preguntar por eso. Por cualquier cosa, envíenlos, ¿verdad? Y si no hay que enviarlos, pues no hay problema. ¿Mande? Hasta el viernes. Hasta el viernes creo que tienen, sí. Perfecto. De acuerdo, entonces. Así quedamos. Muchas gracias. Bueno, yo ahí en la ficha que, bueno, en el correo que mandaban, bueno, a mí sí. No me cayó, sino que un compañero lo compartió en el chat, pero okay. Ahí dice que fecha límite 29 de julio. Mañana, entonces. Ajá. Vaya, pues yo les recomiendo que manden todo, solo para cubrirse las espaldas. Ajá, y correcto, para asegurarse que su cupo va a estar reservado. Manden lo mejor. Sí. Manden todo de nuevo, porque no vaya a ser. Y si después les hace falta, acuérdense que son un montón de personas que se están inscribiendo. Entonces es mejor enviar información de más a que les haga falta. Así que mejor envíenlo. Okay. Al mismo WhatsApp que les mandaron la solicitud, ahí mismo envíen todo, porque ellos son los que se encargan de la inscripción. Ok, teacher. De acuerdo, entonces, muchas gracias por avisarme. Have a good night. Bye. Buenas noches. Good night. Bye bye. Cuídense.